Para dar inicio a la última charla de esta sesión, está a cargo de Eric Tobar, que nos va a hablar sobre instinto, inteligencia e intuición. Bueno, tal cual no les voy a hablar sobre eso, porque en principio de lo que les quiero hablar es como qué es lo que utiliza el ser humano para hacer matemáticas. O sea, no es que las matemáticas sean un mundo en el que tengamos que entrar y ver qué está pasando. Lo que yo pienso y siento como ser humano, que esas son las nociones básicas que todos poseemos para hacer matemáticas. Entonces, pues ya, a empezar. Justo, ¿qué es un matemático? A ver, ¿ustedes cómo se definirían como matemáticos? Alguien que resuelve problemas. Alguien que resuelve problemas. ¿Qué más? ¿Qué saben de ustedes? Sí, ¿no? Hay curiosidad por naturaleza. Bueno, como no se animan, pues yo voy a proponer. Mi definición del ser humano es un ente integral que va más allá del dualismo. ¿Y qué integra ese ente? El instinto. ¿Qué es el instinto? Son conductas que al pasar del tiempo las heredamos. O sea que nuestros seres pasados, o sea, nuestra ascendencia aprendió cierto tipo de costumbres, conductas o simplemente reacciones biológicas que fue pasando de generación en generación para sufrir lo menos posible en el mundo. Por ejemplo, pues ustedes tienen reacciones biológicas, les da hambre, tienen la necesidad de respirar, no es algo que controlen con el con su inteligencia. O sea que no se ponen a pensar cuándo quieren y cuándo no respirar. Es algo que es innato a los seres vivos. Otra conducta, la inteligencia, que ahí sí ya entra todo lo que hacen los matemáticos de ponerse a analizar y reflexionar sobre ciertos problemas. Es una forma, la inteligencia es metódica. O sea que tienes que saber y conocer de lo que quieres argumentar para poder hablar sobre eso. Y la intuición son esas cosas que luego pasan cuando queremos resolver un problema matemático. Ah, sí, ya sé cómo se hace. Pero no tienen ni idea de por qué tienen noción acerca de eso. Son como flashazos que tienen y ahí está. Ya tienen iluminación de repente. Entonces, en general, este es el ser humano, pero un matemático se basa en este principio de Kierkegaard, que es, si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, una etiqueta, niegas las otras posibilidades que podría ser. Encasillas a la partícula en ser una sola cosa, pero al mismo tiempo la estás creando y la defines para que exista. Justamente eso es como la actitud que tiene un matemático. Justo, definir para delimitar y al mismo tiempo darle existencia. Entonces, pues ya, o sea, esto es un matemático y aquí, si las matemáticas existen, es porque hay seres que cumplen estas propiedades o el que las haya matemáticas implica que haya seres vivos. Eso, quién sabe. O sea, ¿cuál flechita sí se vale? ¿Ustedes cuál consideran que es válida? ¿No? ¿Ni idea? O sea, de a lo que me refiero es el rollo constructivo de si las matemáticas son o las hacen estos muchachos. O el que haya matemáticas implica que haya muchachos que organicen las cosas. ¿No? Bueno, tal vez está muy rara la pregunta o muy difícil, quién sabe. Bueno, todo esto, ¿por qué inició? O sea, yo cuando entré a la carrera y todo eso, bueno, desde más pequeño, yo siempre fui muy curioso.
y tenía dudas existenciales de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Y entonces, pues no sé, ¿alguno de ustedes sabe por qué existimos? Ah, les hago preguntas muy difíciles, nadie les responde. Entonces, pues, muchas veces como no sabemos sobre este tipo de dilemas tan grandes, se lo otorgamos a alguien más, o sea, nos lavamos las manos y decimos, pues es bien fácil responder por qué existimos, Dios nos creó y entonces ya le damos la responsabilidad total a Dios para que Él haga y deshaga todo. Entonces, justo de lo que les voy a hablar es del argumento ontológico en general, o sea, partecitas de cómo se fue desarrollando desde Anselmo, San Anselmo, tal vez René Descartes, Kant y Gödel. O sea, son como los que tienen una propuesta de justificar mediante la inteligencia el porqué de la existencia de Dios. O sea, que mediante argumentos vamos a justificar que Dios exista. O sea, ay no, para otro lado. Hilbert se planteó que bueno, conocen, supongo que todos aquí conocen lo que este joven hacía. O sea, que quería fundamentar cualquier problema de las matemáticas. Él decía que cualquier problema que se plantee en términos matemáticos es soluble, tiene una solución. Y eso pues lo quería justificar mediante argumentos en la aritmética. ¿Qué quiero decir con eso? Que él decía que cualquier problema matemático, si era soluble, lo podíamos resolver en un número finito de pasos. O sea que cuando hacemos una demostración, es muy claro que la hacemos en un número finito de pasos. Bueno, excepto cuando hacemos inducción, ahí ya es como acto de fe pasar al infinito. Pero cuando no, cuando sí nos sale en un tramito de cuaderno, ahí sí lo estamos haciendo en un número finito de pasos, mediante un número finito de axiomas, o sea, entes que consideramos dioses. O sea, porque un axioma es eso, otorgar lo mismo que les dije sobre Dios. O sea, decimos y asumimos que esa proposición siempre va a ser verdadera para poder construir teorías posteriormente. Y entonces Hilbert decía que cualquier teoría que fuese consistente la podríamos construir con un número finito de axiomas en un número finito de argumentos, o sea, usando lógica y con, bueno, cosas finitas producen cosas finitas. Bueno, entonces, usando eso como pretexto, pues vamos al argumento ontológico. Este señor es San Anselmo, es como del año 1000. Él fue como de los primeros que decía, voy a tratar de dar un argumento en una línea para justificar que Dios existe realmente. Entonces, pues aquí está un resumen de su libro, el Proslogion. Bueno, ¿qué dice? Que ese ser, o sea, Dios, es un ser máximamente grandioso. O sea, tiene todas las virtudes que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué más dice? Si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, entonces existe en todo mundo posible. Está dando por hecho que la existencia de algo es una virtud, o sea, que algo exista es virtuoso. ¿Qué más dice? Un ser máximamente grandioso existe en un mundo real, o sea,
el que nosotros estamos experimentando. Yo no puedo justificar que ustedes tengan la misma experiencia que yo, pero sí puedo justificar que forman parte de mi experiencia como mundo real. O sea, ustedes retroalimentan mi mundo y yo retroalimento su mundo. Y con esto dice que Dios existe. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de por qué Dios existe? Está medio tramposo, ¿no? Como justificar así, solo que porque alguien tiene todas las virtudes, pues ya tiene que existir. O sea que básicamente nos estamos basando en un principio de dualidad. O sea que a Dios siempre le atribuimos las cosas buenas. Y es lo mismo que al definir un axioma, siempre decimos que, bueno, no siempre, pero algunas veces decimos que algo existe o su negación. O sea, es lo mismo que decir que Dios tiene todas las virtudes y el diablo tiene todas las cosas malas, o sea, el infierno y todo eso. Pero solo nos estamos basando en la dualidad. Bueno, ¿quién más está? Ya pasó. Descartes. Descartes, pues, era pues, el. En sus meditaciones metafísicas, pues básicamente es la evolución del argumento de San Anselmo, en el que dice que realmente el que él tenga una experiencia como real, o sea, algo palpable en el mundo, eso es una manifestación de que Dios exista. O sea, que ustedes existen justifica que Dios exista, porque justamente es virtuoso existir. Y pues ya así dice que Dios existe. Pero pues no, todavía no estamos contentos con esa simple explicación de que ser virtuoso hace que las cosas existan. Pues también hay cosas que no son así como malas, no sé si llamarlas malas. Dualidad. Toda la matemática, desde mi punto de vista, se basa en la dualidad. El hecho de que un enunciado o su negación existan. Siempre les doy para abajo. Bueno, aquí hay otro argumento, como más o menos del estilo de Descartes, sobre el por qué existe Dios. Se los voy a leer. Si Dios no existe, los valores y los deberes morales objetivos no existen. Los valores y los deberes morales objetivos sí existen. O sea, siempre hay moralidad. Si vives ante una sociedad, siempre hay principios morales, porque si no ya nos hubiéramos masacrado entre todos. Y ya, pues, eso justifica que Dios exista. Moralmente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ay, otra vez. Bueno, ya, el señor, ¿qué importa? ¿Qué decía Gödel? No creo en la ciencia empírica. Yo solo creo en una verdad a priori. O sea que cualquier argumento que considere cierto es suficiente para hacer ciencia, desde el punto de vista de Gödel. Bueno, pues, como creo que todo el mundo está familiarizado con los teoremas de incompletitud y todo ese rollo, pues ya hay que pasar al argumento chido. Este es lo que les he contado hasta ahorita sobre la religión. Que justamente les estoy justificando que ustedes son religiosos. ¿No? ¿No lo creen?
Sí lo son. Les estoy diciendo que están basándose en la dualidad para... O sea, toman los axiomas como un acto de fe. Nunca se ponen a construir teorías si no han hecho ese acto de fe, en creer en los axiomas. ¿Dogmas? Sí, básicamente son dogmas. Verificar su consistencia es lo difícil, aceptarlos es lo fácil. Entonces, pues solo han cambiado de piedritas a axiomas. Bueno, como no los veo impactados, pues ya mejor me apuro. Otra vez. Este es el argumento ontológico de Gödel. Básicamente es todo lo que les conté, pero resumido. Una propiedad es positiva si solo si su negación es negativa. O sea que está en la otra bolsita. O está en esta bolsita de cosas positivas o está en esta bolsita de cosas negativas. Y una propiedad es positiva si vive en esta bolsita. Ya, pues teorema. Todas las propiedades que viven en esta bolsita son consistentes. Y ya, pues hasta ahí todos estamos contentos porque lo que queremos es probar que Dios existe. Entonces, como asumimos que ese tal Dios tiene todas las propiedades positivas, pues debe vivir acá. Entonces, como vive acá y el vivir aquí es una propiedad positiva, por lo tanto, todo lo que vive aquí existe. Lo que vive acá no siempre es palpable a nuestra realidad si creemos en estos axiomas. Y pues ya, ¿qué más les puedo platicar? ¿Quieren divagar sobre algo en particular? ¿Alguna duda con esto? ¿Por qué no contradicen el hecho de que les digo religiosos? Bueno, yo creo que no pienso que eso demuestre la existencia de Dios, porque creo que se está tomando como una confusión entre la noción de existencia en matemáticas y la noción de existencia física, que algo exista en matemáticas quiere decir que está bien definido dentro de algún sistema de axiomas, pero no quiere decir que exista como tal en el mundo físico. Se dice que lo que existe en el mundo físico es lo que podemos medir, o eso aceptamos como existencia física. Pero la palabra existe en física no es lo mismo que en matemática. Y de entrada no sabríamos, o tal vez no es posible demostrar, que toda proposición matemática puede ser traducible en el mundo. Entonces eso no podría demostrar la existencia de Dios como tal. Ajá, justo. Con ese tipo de argumentos quería que me contradicieran. ¿Por qué? O sea, una cosa es un modelo y otra cosa es la realidad que supuestamente experimentamos. Entonces, lo que yo digo que hacemos en ciencia es simplemente estadística, o sea, manipulación de mediciones, o sea, y con eso decimos qué va a pasar en el futuro. O sea, lo que hace la física es simplemente tomar mediciones, ir acumulando datos, hacer estadística con esos datos y a partir de eso tratar de dar cosas que van a suceder en el futuro. O sea, deducciones que no siempre vamos a rectificar. Si siempre se cae O sea, si tomamos una botella a esta altura y la soltamos, la experiencia nos va a decir que se va a caer. Pero
justo ese tipo de verdades, ya ahí regresamos al dilema kantiano, son verdades a posteriori que nos dio la experiencia. Puede que en algún momento de la vida, a lo mejor nos toca, que dejemos una botella y suba. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con nuestra ciencia? ¿Seguirá siendo consistente? ¿O tendremos que replantearnos cuál es el concepto de ciencia? Yo no siento que... O sea, no digo que sea malo hacer estadística, pero eso no nos da derecho a justificar que lo que están haciendo en ciencia sea la verdad. No, de hecho no es, o sea, es una confusión pensar que las verdades físicas son verdades absolutas. En física es bien conocido que las verdades son necesariamente falsables. O sea, nunca se debe entender una verdad científica como algo absoluto. Entonces, ¿para qué hacer ciencia? ¿Para qué hacerla? Pues sí, pues porque les gusta, eso era lo que justifica todo esto. El ser religioso, el hacer lo que tú quieras, es simplemente porque tu instinto, inteligencia e intuición te lleva hacia ese camino. Y ya, pues básicamente era todo lo que les quería contar. ¿Algo más que quieran debatir? Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Damos por terminada la sesión de hoy. Mañana a las 10 tenemos la conferencia de César. Espero vernos aquí mañana. Gracias. Va.